este, todos con 5-8. Las Águilas han ganado 3 de los últimos 4, lo perdió. 2.55 de promedio, tiene jonrón, ha empujado 10. Lanzamiento, machucón alto por segunda. A mano limpia, pierde la pelota, se le quedó atrás. Todo el mundo llega safe y podría ser infield hit aquí para Johnson. Llegó safe. El picheo. Línea entre tercera y short, de hit. Dobló por tercera, el disparo viene a la goma y está anotando. Arriba los Tigres tempranito, 1-0. Llegó safe. Un strike sin bola para el bateador. Roletazo a la izquierda de la segunda base. Este tira, atrapa, tira desde el piso. Llegó tarde. Hay un disparo a tercera. Regresa quieto. Buena parada ya de Jairo Muñoz, pero quedó en una posición muy difícil. Quedó acostado. 2-2, dos outs, bases llenas. El picheo. Saca un globito corto. El short lo está manejando. Y captura en la grama exterior. Christian Cox terminó la entrada. Información de Ochoa, nombre que construye, cuarta vez que se enfrentan estos equipos. Duro entre tercera, short, se fue de hit al left. La brasa aquí de Villar. Y la potencial del empate está en primera, sin out para las Águilas. Llegó safe. Junior Torres, Marino Vizcaíno y Domingo Paulino comienzan, completan la brigada de hoy. Batazo duro a la derecha, el segunda base, atrapa muy bien con el guante de revés. Out por la 43. Avanzó a tercera Villar, hay dos outs. El empate en tercera y dos outs. Conecta, batazo peligroso por el jardín derecho. La bola pica buena, va contra la cerca. Anotó y se empató el juego. Va para segunda, el disparo al cuadro. Doble de pie que empata las acciones de Starling Castro. El zurdo Moyer. Roletazo de frente al tercera base. Atrapa bien Alcántara. Out del 5-3, terminó la entrada. Será el noveno que ve el right fielder de los Tigres. Picheo de 3-2, batazo que pasa al pitcher, la pelota la cortó el segunda base, pero detrás de la almohadilla. Infield hit para Barrera, el número 4 de los Tigres. 3-2, en segunda el corredor Barrera, el picheo. Strike cantado el tercero, se lo tomó solito y se va a la entrada. Cero. Claro, y ahora, claro. ¿Qué pasó con los Tigres aquí? Así otro es. Cero. Batazo por segunda, cómodo para Núñez. Es una comida a la carta, vía 43, primer out. En el cuadro interior también vieron los jardineros. Al primer picheo, Lagares, piconazo por tercera, lo pone fuera. Del 5-3 se va a Lagares con un picheo, hay dos outs. El zurdo Steven Moyer permitió sencillo y doble. Strike tirándole al tercero. Bailó con swing Paulino y terminó la entrada. Todo el mundo le juega cargado hacia la parte izquierda del terreno. Aquí el bateador derecho, Liober Peguero. Dos outs, bases limpias en el tercero. Picheo de Garavito, batazo de frente al short. Bote cómodo para Cos. Un poquito alto, pero mantuvo el pie en la almohadilla. Starling Castro terminó la entrada del 6-3. Los grandes rivales del béisbol dominicano. Duro a la izquierda del short. Atrapa bien Lollar. Y es out. Se estiró bien el primera base Hernández. Segundo de la entrada. Contradictoriamente, jardinero izquierdo un poco adelantado para un bateador de poder, pero el poder de Gerard Encarnación. Piconazo lento, ataca el tercera base, va a tener que meter el brazo, el disparo a primera, llegó a tiempo. Buena jugada de Alcántara del 5-3, termina la entrada. Primera del cuarto con Gerson Garavito en el box por las Águilas y aquí está nuevamente Santana Martínez. Bueno, con el primer lanzamiento, Villar un poquito alto el disparo a primera, pero corredor lento lo retira del 5-3. Villar sigue con su estilo de no sobreponerse, tira de ahí mismo. Como dice uno popularmente en el béisbol, la flipea, miren ustedes. No se acomoda. Y ahora por poco la bota. Por poco la bota. Corredor lento, un batazo duro de frente. Conecta elevado corto, viene rápidamente hacia adelante Lagares y le llega. Hay dos outs. 0-2, tiene el agua al cuello Barrera. Sabrá nadar. Detrás, Nacim Núñez, información de Ochoa. Nombre que construye el picheo de Garavito. Batazo por segunda hacia la izquierda, se mueve. Giro completo, el disparo a primera. Llegó a tiempo y es out. Otra buena parada de Jairo, 43. La jugada termina el inning. Pegado un cuadrangular, lo hizo el día inaugural en San Francisco de Macorís. Batazo por tercera. Ataca hacia adelante Alcántara.
del 5 al 3, metió el balazo a primera y dos outs. En fila india, el zurdo Moyers. Duro a la derecha del short, no puede, la pelota le ven el guante, va a buscar el jardinero izquierdo. Mejía se queda en primera con su primer hit, el número 3 para las Águilas. Viene para la goma el zurdo, conecta elevado por el jardín derecho. Viene hacia adelante ahora y captura barrera, terminó la entrada. A Puerto Rico, pero el próximo domingo, Águilas Licey en el City Field de Nueva York. 3 y 2, dos outs, base limpia, el picheo. Batazo lento por tercera, Villar sin problemas. Out del 5 al 3, se va a la entrada otra vez, de 1, 2 y 3. Gerard Encarnación. Picheo de aro, aquí viene. Conecta profundo por el left field, va atrás el left field, se quedó mirando la pelota. La puso amarillita. Le dio una bestia. ¡Qué golpe! Jonrón del Aeropuerto Internacional del Cibao. Avanzamos en la construcción de la terminal más moderna del país y el Caribe. Estamos creciendo para ti, Aeropuerto Internacional del Cibao. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya, el mejor de soya. Bueno, apareció el palo del grande de las Águilas. Gerard Encarnación consiguiendo un rompiente que se quedó sobre el plato. Y desde que salió, Daniel Johnson dio dos pasos hacia atrás y se detuvo. Ahora mismo la brisa no está tan fuerte, pero la pelota, no había duda, no necesitaba ayuda de la brisa ese contacto. En otras palabras, es el segundo cuadrangular de la temporada para Encarnación y las Águilas toman el comando del partido. 3 y 2. Lo bailó con swing, 96 millas, está recta un poquito arriba de Garrett, primera vez. Un grado más de actitud. La quemó entre tercera y short, el primer lanzamiento para su primer hit del juego, el número 5 de los Tigres. Tres bolas sin strike para el veterano Bonifacio. Ha abierto el lanzamiento, cuatro malas consecutivas. Fue un poco profundo el guardabosque izquierdo Mejía. El lanzamiento, batazo a la derecha de short, atrapa bien, el disparo va a tercera. No pudo hacer al lado, el disparo viene a la goma y es out, también botó la línea. Un break aquí a favor de las Águilas, terminó la entrada. Ahora yo no me puedo ir de esta transmisión sin preguntarle algo a Villar. A él se le olvidó que solo había que pisar. Línea de hit por el right field, allá va cortando el guardabosque derecho, se detiene primera Jairo con su primer hit del juego. Conteo parejo, 1-1. Piconazo lento a la izquierda del short. A segunda, una alta, primera, doble matanza. Doble matanza aquí, importante para la defensa azul. Hay dos outs, bases limpias. En una semana. 0 y 2 el conteo. Conecta batazo para el right field. Va atrás rápidamente, right fielder sigue atrás y le llega la bola. Buen fildeo de Escarra. Metiéndose allá en la sierra del susto. Un lineazo aquí de Johnson. Hay dos outs. Fácil. Por ahí está, batazo profundo entre right center field, va right center, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! La número 3 para las Águilas. Jonrón del Aeropuerto Internacional del Cibao. Avanzamos en la construcción de la terminal más moderna del país del Caribe. Estamos creciendo para ti, Aeropuerto Internacional del Cibao. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya, el mejor de soya, Kevin. Bueno, Villar la desaparece, right center field. Batazo con buena distancia, la brisa neutral en este momento. Y teníamos una idea desde que se produjo el contacto, que la pelota estaba por encima de la cerca. Es el primer cuadrangular en series regulares de Villar desde la temporada 2016-17. Una bola y dos strikes, el conteo para Camargo. Presidente Black, edición limitada. Lo bailó con swing. Pase buenas. Primera. En el sexto, y los Gigantes cómodos sobre las Estrellas, 7-0 en el quinto. Poquito adentro negoció el boleto el bateador Alcántara. Pichó de estropa, aquí viene batazo a la derecha del short. El disparo a segunda, out. No hubo disparo primero, el hombre forzado por la vía 64, van dos. Otra vez al box el derecho, Pedro Stroop viene con su oferta.
bajita la cuarta, lo perdió. Llegó safe. Y Fernández tiene esa excelente velocidad, un buen cambio, y seguro va a estar atacando con la bola rápida aquí. Cero bola, un strike para Bonifacio por primer roletazo. Pierde la pelota se va hacia atrás, la corta por detrás el segunda base. Se llena las bases con dos outs. De cuatro nada con dos ponches enfrenta Junior Fernández. Viene con su oferta, foul por la derecha, ya tiene un strike. Como nos tienen acostumbrados estos dos grandes colosos del béisbol dominicano, bola abierta. Una y uno el conteo, viene con su oferta. Machucón de foul, uno y dos, ya le puso el agua al cuello. Aquí viene para la goma, lo bailó con swing, le quitó el lanzamiento. Recoja que ganaron las Águilas, qué clase de final. Victoria para las Águilas, 3-1 frente a los Tigres del Licey. 3-1 ganaron las Águilas, empatan la serie particular en esta temporada a 2 victorias por bando, sexta victoria de las Águilas. 4 de los últimos 5 bajo la dirigencia de Yadier Molina. Disfrutando los aguiluchos, se van para el monumento. Regresamos en breve. Bengaleses.com.